Qué fuerte que he tenido que dejar a mi sobrinita encantadora con Walter, que estaba cargado hasta las cejas, y como que de repente me he convertido en una detective privada que me vestía guay y además tenía toda la cara pintada, eso sí con mucho arte y no digamos mi pelo rizado, si es que estaba guapa hasta decir basta, y que resulta que me quería contratar mi hermana Rachel, pero que no era mi hermana, que yo no la conocía, que conste, pero que era igual de pavisosa que ella, y que estaba enamorada y quería que buscase a su novio que estaba desaparecido, seguro que se fue a comprar a la conchinchina, que es lo que yo haría, y como yo tenía el corazón partido, como decía Alejandro Sanz, y es que estábamos muy cantarines, que la burra de Rachel cantaba con voz de hombre y el teniente Broyles se pone a cantar en un club donde había un muerto presente, qué fuerte, qué fuerte. Y de paso me visito a Nina Sharp, que no cantaba pero que le cantaban los sobacos como a ella sola, y la que dejó de cantar fue la pobre Rachel, que se la cargaron pero a lo bestia, o sea, sí que es para decir como muchas veces qué fuerte, y que la chica tenía un cheque firmado por un tal Walter Bishop, y como soy una detective fuera de serie pues encuentro al tipo, eso sí llamando antes a información, que una tiene sus trucos y a veces funciona, el caso es que el tal Walter estaba como una cabra que contrató a Rachel, que por cierto no era ella, ya que era una actriz y muy mala por cierto, para contratarme a mí para que buscase al tal Peter, que hay que ser rebuscado de narices, pero no me extraña porque tenía hasta muertos cantarines, qué fuerte, y como que de repente se empieza a quitar ropa, que o sea como que no es mi tipo, caramba, que menudo viejo verde, pero como que no era eso, es que tenía un armarito en el pecho, que mira que hay gente rara, y me decía que Peter le había robado el corazón, o sea, así que personaje más malo y que por eso quiere que lo encuentre, y por supuesto que sí, que le iba a dar para el pelo, que llamo a mi secretaria Astrid, digo Esther, que ha tardado en responder, que seguro que estaba cantando, y de paso como que me atacan por detrás, y era un tipo calvo con sombrero que me dice que no meta mi corazón donde no me llaman, y de paso saca una cosa rara y me hace una herida gorda en el pecho, bueno un poco más arriba, que dolía cantidad, que te pasas, que ya verás que cicatriz más gorda me va a dejar, que voy a tener que llevar jerseys de cuello vuelto, que ya podía haberle dado forma de corazón, que quedaría más chula, pero como que no ha tenido ese detalle, y resulta que cuando me lo estaba curando mi secretaria, que estábamos de charleta, que yo estaba con eso de quién me va a entregar sus emociones, quién me va a pedir que nunca le abandone, quién me tapará esta noche si hace frío, quién me va a curar el corazón partido. Y esas cosas cuando Esther se da cuenta que se estaba curando la herida, o sea, así que fuerte, que ya mosqueada del todo pues he ido a ver a quién pertenecía el invento, y mira que era Massive Dynamic, que la dichosa Nina como que siempre se escaquea, pues como que a mí no me tore a nadie, así que disimuladamente le he roto un faro del coche y la he seguido hasta su casa, que se ha puesto a hablar con un dibujo animado que estaba en una pantalla rara, y como que quería yo saber cómo acababa, pero de nuevo como que me han atacado con nocturnidad y alevosía y encima por la espalda los traicioneros, esto sí claro, como que perdí el sentido, y cuando me desperté estaba en un barco que no creo que fuera el del amor, que estaba allí la bruja de Nina con su amigo el calvo, y los muy asquerosos me han metido en una caja y me han tirado al mar, pues o sea no que se me iba a mojar el pelo, jolines qué fuerte, menos mal que Peter me ha rescatado, que para algo sirve el muchacho, además de llevar la cerilla en la boca que no la suelta ni para atrás, y que me estaba gustando el chico que me ha dejado su pijama para cambiarme, me ha dado de comer, aunque lo malo es que no le gustaba bailar, que a punto he estado de tirarle los huevos a la cabeza, pero como que me ha dejado tonta con eso de que si bailaría conmigo, pero como yo soy muy profesional como que no me callo y le suelto que sé que ha robado el corazón, y él como que me dice que como que no, que el malo es Walter, que roba los sueños de los niños, y como que de repente también se empieza a quitar la ropa, que se ve que tengo imán para esta gente, y me ha dejado pasmada cuando he visto que también tenía un armario en el pecho, que se ve que es la moda, digo yo, y estábamos en esas cuando de pronto ha aparecido un supositorio por la pared y un montón de calvos con ganas de guerra, pues como que tengan cuidadito conmigo, que yo soy muy peleona y me lío con cualquiera, aunque estos han desaparecido de repente sin despedirse ni nada los antipáticos, y que me encuentro a Peter todo tirado ahí, que me le habían robado el corazón, es muy canallas, pero como que no pasaba nada, que solo tenía que ponerle unas pilas y listo, pero claro que no podía tocarle los nervios, que
que si no las palmaba que eso es animar y lo demás son tonterías, pero como yo tengo dedos muy hábiles que sirvo tanto como para un roto como un descosido se las he puesto sin problemas, lo malo es que parecía que Peter se había ido al otro barrio que me he quedado toda acongojadita perdida y así. Como quien no quiere la cosa me pongo a cantar que lo hago súper bien que podría ir hasta Eurovisión y se ve que le ha hecho efecto a Peter que se ha despertado o sea así que fuerte, y como yo sabía quién le había robado el corazón a Peter que era Walter pues me he vestido y después de rizarme el pelo que es mi estilo super guay hemos ido dos veces a quitárselo, o sea así que esto es un cuento y hacemos lo que nos mandan jolines, y la primera vez nos hemos marchado con viento fresco y la segunda mi cari Peter que es muy buena persona ha partido el corazón por la mitad y se la ha dado a Walter, y de paso se ha puesto a bailar conmigo, que solo me ha pisado dos veces qué fuerte.